Y el primero en recibir la dosis del biológico del COVID-19 fue el médico internista y responsable de la unidad de cuidados intensivos y área respiratoria para COVID-19, Antonio Rafael Castillo Ibarra. Antonio Rafael Castillo Ibarra, médico internista, coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos y de la Unidad Respiratoria COVID-19 del Hospital San Vicente de Arauca, quien cursa especialización de gerencia en salud en la Universidad Juan Corpas, fue el primer profesional de la salud en recibir la vacuna del coronavirus. Bueno, no, pues primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad y pues a todas las personas que tuvieron que ver con la aplicación de esta vacuna, contento y bueno, agradecido por esta oportunidad. Antonio Rafael Castillo Ibarra, médico internista del Hospital San Vicente de Arauca, le hizo un llamado a la comunidad araucana a tener tranquilidad y a ponerse la vacuna cuando les corresponda. No, pues el llamado es que al pueblo araucano es a la tranquilidad primeramente a que se apliquen su vacuna y que tengan toda la confianza de que hay seguridad y hay eficacia en este tipo de inmunizaciones. Luego de los 30 minutos de la aplicación de la vacuna del COVID-19 y que exige el Ministerio de Salud que debe permanecer en observación, el médico Castillo Ibarra dijo lo siguiente. Bien, tranquilo, hasta ahora bien, no he tenido hasta ahora ningún síntoma, me he sentido bien, gracias a Dios bien, todo bien, vamos bien. También dijo que pensó que la vacuna dolería, pero a la hora la verdad es como una vacuna normal. Pues pensé que iba a doler más, pero no, la verdad el dolor fue leve. Y no, yo la verdad estaba tranquilo porque pues había leído bastante sobre la vacuna y la seguridad que ella tiene. Creo que la de Pfizer es una de las más seguras de lo que he alcanzado a leer por su mecanismo de acción. Y bueno, tranquilo, hasta ahora bien. Por último, aseguró que se debe aplicar la segunda dosis de la vacuna del COVID-19 que le aplicaron. Sí, hay un refuerzo que es a los 6 meses de la aplicación de esta. Y bueno, con eso se garantiza pues la inmunidad, por lo menos hasta ahora pues hay una inmunidad importante. Y bueno, tranquilo, esperando la segunda dosis. Luego de ser vacunado, el médico internista del Hospital San Vicente de Arauca regresó al área respiratoria del COVID-19 de este centro asistencial a seguir laborando.